Santiago, capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El predicador, reverendo Jerock Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Magnin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerock Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la Iglesia Magnin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jerock Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la tercera prédica de la serie, ¿Cómo estudiar mejor? El primer secreto para estudiar mejor es tener un alto coeficiente intelectual. He comparado tener un alto coeficiente intelectual con poseer una buena semilla y les he compartido que para que un agricultor coseche un buen fruto de esa buena semilla, necesita sembrarla en una buena tierra y cuidarla con esmero. El segundo secreto es tener un buen entorno. Sobre este aspecto, he mencionado que cualquiera por fe puede trascender y controlar su entorno. En la última prédica les hablé del tercer secreto para estudiar mejor, y este es concentrarse cuando está estudiando y no divagar con su mente en ese momento. Del mismo modo, les he explicado el origen de esos pensamientos ociosos, la forma como la curiosidad los estimula y cómo se desarrollan. En este punto ya debería usted saber cuál es el mayor obstáculo que le impide concentrarse, es decir, cuál es la raíz de sus pensamientos carnales.
Hoy voy a compartirles la forma en la que se puede estudiar con todo el corazón. Esto es, concentrándose en lo que está estudiando y eliminando todo pensamiento vano o inútil. Si puede concentrarse en sus estudios sin divagar con sus pensamientos, los resultados serán óptimos y rápidos. Espero que el mensaje de hoy fortalezca y sea de gran ayuda para todos los jóvenes y hermanos. Estos principios no se limitan solo a estudiar materias académicas. También se pueden aplicar a su vida espiritual para ayudarlo a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya saben que debido a los pensamientos carnales, algunos no pueden adorar a Dios como es debido. Lo mismo puede decirse de los que se quedan dormidos durante el servicio. Como están pensando en otras cosas, se duermen durante el culto sin ni siquiera darse cuenta de ello. Estimado público, en la prédica pasada dije que todo lo que ve, oye y aprende, si hay un ingrediente emotivo en ello, se graba en su cerebro. Así, esa información se almacena en su mente y entre toda esa información, los pensamientos carnales dan origen a esos pensamientos improductivos en su mente. No obstante, al estudiar también se puede aplicar este mismo principio, es decir, grabar en su mente lo que estudia con un elemento emotivo. Esta es la forma en la que puede estudiar con todo el corazón. Por ejemplo, cuando lee un libro, su contenido lo recordará no solo en su mente, sino también en su corazón. Cuando ve y oye algo acerca de un tema que le interesa, la información y la impresión que le produjo ese hecho se grabará en forma natural en su corazón. Del mismo modo, si se interesa en un tema que esté estudiando y graba esa información positivamente, la podrá recordar por mucho tiempo. Nadie, escuche bien esto, nadie puede decirle a los que tienen un bajo coeficiente intelectual que no pueden mejorar en sus estudios. Podrán aplicar este método de estudio grabando las materias de aprendizaje en su corazón. En el mundo secular también se utiliza un método similar. Si puede estudiar sin divagar con sus pensamientos, sino concentrándose en los temas que está aprendiendo, estará, de hecho, estudiando con todo su corazón. ¿Hay alguien aquí que no puede concentrarse en sus estudios porque se distrae con otros pensamientos? Estoy seguro que ya debe haber tratado diversas formas de eliminar esos pensamientos negativos de su mente. Sin embargo, mientras más trate de despojarse de ellos, más le vendrán a la mente. Los que están en el primer nivel de fe tienen frecuentemente esos pensamientos negativos. Los que ya han llegado al segundo nivel de fe los podrán controlar mejor. En el tercer nivel, una gran parte de esos pensamientos carnales habrán desaparecido, pero los que han llegado al nivel del espíritu ya no tendrán esta clase de pensamientos, ni siquiera sabrán lo que es tener esos pensamientos, ni aun queriéndolos podrán tenerlos. ¿Saben por qué? Porque han llegado al nivel del espíritu y ahora ya no tienen esta clase de pensamientos carnales en su mente. No importa lo que vean, solo tendrán buenos pensamientos y si han visto algo malo, no lo recordarán. Y es que todo lo que ven, lo ven con bondad y no podrán recordar nada malo. No juzgarán nada ni a nadie. Como todo lo ven con buenos ojos, sin ninguna maldad, no podrán ver ni imaginar algo de manera negativa. Por eso no tendrán ningún pensamiento carnal. Ahora bien, ¿qué pasa con los pensamientos de alguien que ya ha llegado al nivel del espíritu completo? Una vez que llegue a este nivel, jamás podrá tener pensamientos carnales. No recordará nada carnal. Los que han alcanzado este nivel saben lo difícil que es llegar allí. Repito, no importa si intenta recordar algo malo, no lo podrá hacer. Podrá entender esto cuando llegue al nivel del espíritu perfecto. Los que ya están en el nivel del espíritu también pueden entender esto. Simplemente no podrán pensar en algo malo o pecaminoso. Una vez que llega a este nivel, en el momento en que trata de pensar en algo carnal, su pensamiento cambiará inmediatamente en algo bueno y positivo. Tal vez se pregunte,
¿cómo puede despojarse de esos pensamientos carnales? Es muy fácil. Si su nivel de fe aumenta, por ejemplo, del primer al segundo nivel de fe, y en la medida en que se va despojando de toda forma de maldad y de mentira, los pensamientos carnales en forma automática irán desapareciendo. Si no tiene pensamientos carnales, su corazón se limpiará y se llenará de bondad, es decir, se santificará. En la misma medida en que se santifique, los pensamientos carnales desaparecerán. Y en esa misma medida, los pensamientos improductivos o vanos se esfumarán. Si le pregunta a alguien que ya ha llegado al nivel del espíritu si se puede quedar dormido durante el servicio, le responderá que es imposible. Aun si están exhaustos, no lo harán. Tal vez escuchen el mensaje con los ojos cerrados, pero su mente estará consciente de todo lo que sucede a su alrededor. En pocos minutos podrán despojarse de todo cansancio. Otros, sin embargo, podrán quedarse dormidos media hora y literalmente tendrán que luchar contra el sueño, incluso pellizcándose el cuerpo. No obstante, aun si los que han llegado al nivel del espíritu están agotados, en 5 minutos se desperezarán de toda modorra y despejarán su mente de nuevo. Volviendo al tema. Mientras más trate de despojarse de los pensamientos carnales, más le vendrán a la mente. Incluso si está estudiando, esos pensamientos le podrán venir sin que se dé cuenta de ello. La pregunta es, ¿cómo puede despojarse de esos pensamientos negativos? Si sabe cómo le vienen esos pensamientos a su mente y cuáles son los más recurrentes o frecuentes, le será más fácil eliminarlos. Le hago una pregunta. ¿No le vienen otra clase de pensamientos durante el culto? Debe haber algún pensamiento que lo distraiga más que otros. Algunos pensamientos carnales lo atacarán con más frecuencia que otros. Si ese es el caso, deberá saber al menos de dónde vienen y por qué le vienen, y así sabrá por qué tiene esos pensamientos carnales. Y una vez que identifique al más frecuente de ellos, lo podrá eliminar. En la última prédica les compartí por qué se desarrollan esos pensamientos negativos. Ahora bien, entre todo lo que ha aprendido, ha visto, ha escuchado y ha aceptado como cierto durante su vida, está el conocimiento falso que obra como pensamiento carnal. El primer paso para despojarse de todo pensamiento pecaminoso es dejar de aceptar cualquier falsedad en su mente. Deberá cortar con los deseos de la carne. Todo lo que precisa hacer es alejarse de las cosas que no debe ver ni escuchar. No es difícil, ¿cierto? Solo debe evitar mirar lo que no debe mirar y no escuchar lo que no debe escuchar. Es decir, no oír chismes ni murmuraciones de otros. Les digo algo. Entre las líderes hay quienes tienen comezón por ver y oír lo que no deben ver ni oír. Están atentas a todo chisme o a todo lo que los otros hacen. Repito, el oído les pica por oír lo que no les incumbe ni les interesa. No dudan en inmiscuirse en temas ajenos. Paran sus orejas cuando otros están hablando en privado o de cosas que no les conciernen. Siempre piensan mal de todo y de todos. ¿Para qué quieren saber lo que otros hablan? ¿No es eso una manera de atormentarse? Al final, ¿acaso no hubiera sido mejor para ellas no enterarse de nada? Como les decía, todo lo que necesita hacer es dejar de grabar en su mente todo tipo de mentira que origina esos pensamientos carnales, y puede hacerlo sin problemas. Ahora bien, me dirijo en especial a los jóvenes. Supongamos que ha visto y ha oído algo y eso ha causado cierta emoción o reacción carnal en su mente. En lugar de aceptar eso como una reacción natural, no deberá continuar pensando en ello. Más bien, deberá de inmediato desechar y sacar esas emociones carnales de su mente. Al sacar de su mente esas emociones carnales y eliminar todo recuerdo de ello, ya no le vendrán esos pensamientos maliciosos que luego originan en su interior una curiosidad morbosa. Esta es la forma de vivir en genuina paz y de cumplir con el mandato de estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias siempre en todo.
No importa lo difícil que sea su situación, no estará preocupado, sino que pensará en lo malo que sería no agradar a Dios y en las almas que irían camino de la muerte eterna debido a su mal testimonio. Sin embargo, su alegría y contentamiento se mantendrán aún en medio de cualquier circunstancia. La paz que viene de Dios siempre estará en usted. Por eso, si al escuchar este mensaje se siente incómodo o redargüido, deberá corregir lo que tenga que corregir en su vida. Deberá proponerse vivir de acuerdo a la palabra y llegar al nivel del Espíritu. Este es el corazón del Señor y de Dios Padre. Podrá llegar a un nivel en el que nada negativo se grabará en su mente. Solo verá, oirá y hablará cosas positivas y edificantes. Como no habrá nada de maldad en su mente, no dirá nada negativo ni aún por error. No dirá nada malo. Tampoco dirá ni participará de chismes, mentiras ni intrigas. Así llegará a ser perfecto. Hermano, si alguien no tiene pecado ni maldad, no se asustará incluso si otra persona dispara una pistola cerca de su oreja. Como no tiene pecado, no se asustará por los truenos y relámpagos. Dios me ha revelado esto hace mucho tiempo y yo mismo he comprobado que su palabra es verdadera. No importa si alguien que estaba a mi lado gritaba, yo ni me inmutaba. Volviendo al mensaje. Debe evitar que esos pensamientos carnales se tornen en un sentimiento de curiosidad morbosa. No haga lo que yo he hecho. No se apresura a ponerse a prueba para eliminar los deseos carnales en su naturaleza u otro tipo de maldad dentro de usted. Si no se ha despojado completamente de toda forma de maldad, deberá tener cuidado que ningún deseo carnal dé a luz un pecado mayor. Para aquellos de ustedes que ya han llegado al nivel del espíritu, deberán pasar por este proceso a fin de eliminar la naturaleza o tendencia pecaminosa y así crecer en su nivel de fe, pero no se apresure a pasar por esta prueba. Ahora bien, ¿qué deberá hacer con todas las experiencias carnales que ya están grabadas en su mente? ¿Cómo? No podrá eliminarlas por sí mismo, deberá cultivar su corazón en el espíritu por medio de la oración y del poder de Dios. Este es el segundo método para despojarse de todo pensamiento carnal. Por medio de la oración se despojará de lo carnal y lo cultivará en el espíritu. Todo lo que le provoque pensamientos vanos proviene de la carne. Deje de pensar en cosas carnales y despójese de cualquier pensamiento mundano por medio de la oración y cultive su espíritu por medio de la palabra. Si se decide a despojarse de lo carnal y orar por ello, Dios le dará gracia y fuerza y el Espíritu Santo también le ayudará. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, señala, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En otras palabras, no podemos llegar a la santidad sin la palabra de Dios. Y muchos de ustedes escuchan, saben e incluso repiten de memoria la palabra de Dios. Sin embargo, no debe pensar que solo repetir versículos es el final de todo. Deberá hacer de la palabra de Dios su alimento espiritual por medio de la oración. Cuando recibe la fuerza de Dios por medio de la oración y cultiva espiritualmente su palabra, eso se hará fibra espiritual en su interior. Tal vez alguien piense que sería mejor memorizar versículos que cultivar la palabra en el corazón. Claro, es mucho mejor memorizar la palabra que no hacerlo. En primer lugar, debe memorizar versículos y a través de la oración deberá cultivar espiritualmente esa palabra en su corazón. Solo entonces la palabra de Dios será viva y eficaz y obrará en usted. La Biblia dice que uno se santifica por la palabra de Dios y la oración. Por la oración será lleno del Espíritu y se equipará de toda la armadura de Dios y, por supuesto, se despojará de todo lo carnal. Siempre deberá tener por fe pensamientos positivos y buenos. Si bien la mentira que proviene de la carne puede obrar como pensamiento carnal y dificultará su concentración en el estudio, los pensamientos espirituales que se originan en la verdad no funcionan como esos pensamientos improductivos. Como sus pensamientos serán buenos, no le vendrá ningún pensamiento carnal, ni Satanás podrá obrar en usted.
En cambio, los pensamientos espirituales le darán paz y alegría, contribuyendo así a su concentración. Y cuando tiene paz y gozo en su corazón, tendrá más ánimo para estudiar. Así que, si se determina a estudiar, lo podrá hacer con mayor concentración. Espero que todos ustedes tengan presente que si tiene pensamientos carnales durante el servicio o en la oración, esos pensamientos tendrán su origen en los deseos de la carne que aún no ha desechado. Si recuerda qué tipo de pensamientos carnales ha tenido y se concentra específicamente en eliminarlos, podrá llegar más rápidamente al nivel del espíritu. Me dirijo ahora a los que se quedan dormidos en el culto. Pregúntense por qué lo hacen. Usted lo debe saber mejor que nadie. Si tiene pensamientos carnales, trate de recordar por qué le vienen a la mente. Si está pensando en la forma de ganar más dinero o en algún tipo de diversión, o si tuvo una pelea con su cónyuge, etc. Si tiene esta clase de malos pensamientos, o si está pensando en lo que va a hacer después que termine el culto, todos esos pensamientos llenarán su mente y esos pensamientos negativos seguirán llenando su mente. Cada uno sabe de dónde le vienen esos pensamientos carnales. Si los jóvenes han tenido novio o novia, seguirán pensando en el tiempo que pasaron juntos y no podrán prestar atención durante el culto. Y como han cedido a los deseos de la carne que a Dios no le agradan, los pensamientos carnales de esas experiencias le vendrán a su mente. Satanás conoce muy bien sus debilidades y como tiene la autoridad para gobernar sobre las tinieblas, incentivará esos pensamientos en su mente. A mayor carnalidad, mayor será la influencia de Satanás y mayor serán los pensamientos carnales. A fin de evitar esa influencia de Satanás, deberá, en primer lugar, despojarse de toda carnalidad para que Satanás no pueda tentarlo. Una vez que se despoje de la carne y cultive su corazón en el espíritu, no tendrá pensamientos carnales. El Espíritu Santo y no Satanás obrará en usted y el Espíritu Santo controlará su espíritu. En un joven, el Espíritu Santo le ayudará a cumplir con sus tareas y estudios y a mantenerse firme en ese proceso. Por el contrario, Satanás hará que los jóvenes se olviden de sus deberes y vuelvan sus ojos al mundo. Recuerden que existe también un mundo espiritual que sus ojos físicos no pueden ver. Todos ustedes siempre deben obedecer la voz del Espíritu Santo. En la medida en que se despojen de lo carnal y cultiven el Espíritu bajo la dirección del Espíritu Santo, podrán recibir sabiduría del cielo. La primera parte del pasaje de hoy, en Santiago capítulo 3, versículo 17, menciona: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Si los jóvenes buscaran sabiduría espiritual, todos ellos serían excelentes estudiantes. Pero para recibir esta sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que Dios da, en primer lugar se requiere que sea puro y haya alcanzado cierto nivel de santidad. Si ha llegado a ese nivel de santidad, no tendrá pensamientos carnales. Como no hay maldad en su interior, en su mente no habrá tampoco pensamientos pecaminosos. Repito la escritura, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Aquí, sabiduría no se refiere a lo que el mundo define como capacidad mental o intelectual. Más bien, se refiere a la sabiduría de Dios. No hay punto de comparación entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría de este mundo. Tal vez algunos pueden decir que son inteligentes y que con su capacidad pueden salir adelante en cualquier situación, pero el resultado siempre será el mismo. Será un fracaso porque la sabiduría de Dios es mayor que la del hombre. Cuando el hombre se opone a Dios, estará destinado al fracaso y a la muerte eterna. Retomando el mensaje, Salomón, dice la Biblia, amó a Jehová y anduvo en sus estatutos y, para agradar a Dios, sacrificó sobre el altar 1000 holocaustos y recibió sabiduría de Dios y un corazón entendido como nunca antes había habido sobre la tierra ni nunca más habrá.
Por eso, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 34, nos dice: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pero esa sabiduría Dios no solo se la concedió a Salomón, sino también se la puede conceder a todo aquel que ha santificado su corazón por amor al Señor. Sin embargo, si lee en la Biblia la vida de Salomón, quizás no la llegue a entender por completo. Tal vez se pregunte, ¿por qué alguien como Salomón pudo recibir esa sabiduría? Antes que Salomón se convirtiera en rey y se casara con mujeres gentiles, es decir, no judías, y se desviara del buen camino, fue muy amado por su padre David. David había designado a Salomón como su heredero. Siguiendo el ejemplo de la fe de David, Salomón pudo alcanzar cierto nivel de santidad. Ahora bien, Dios ya amaba a Salomón antes de eso. Por eso, Salomón pudo ofrecerle 1,000 holocaustos como ofrenda antes de llegar a ser rey. Cuando el Espíritu de Dios estaba con él, Salomón tenía esa sabiduría, pero debido al poder absoluto que tuvo, se alejó de la senda de la santidad. Algunos se preguntarán, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo alguien que ha llegado a la santidad pudo volver a la carne? Eso sucedió porque en el tiempo de Salomón el Espíritu Santo no estaba en este mundo. Si el Espíritu Santo ya hubiera venido al mundo, Salomón podría haber mantenido su fe porque ya había llegado a cierto nivel de santidad. Pero en aquel entonces, una vez que volvió sus ojos al mundo, Salomón volvió a lo carnal. Una vez que Salomón dejó que su corazón cediera ante los deseos del mundo, no importó su nivel de santidad. Por eso, nunca debe dejar que su corazón se desvíe. Abraham, Moisés, Daniel y otros no transigieron con el mundo ni un poco. Comprometer una vez sus principios hará que se den ellos cada vez más y más, y al final terminará alejándose de Dios y de la iglesia. Sin embargo, los padres de la fe no transigieron en nada con el mundo y por ello tuvieron dominio propio sobre sus deseos y su corazón. Pero en la actualidad, es decir, ahora que tenemos al Espíritu Santo, una vez que llega al nivel del Espíritu, no le será difícil tener dominio propio sobre sí mismo, porque sabrá que el vivir por el Espíritu Santo será la única fuente de alegría, vida y felicidad, y ya no seguirá los deseos de la carne. Hermano, debe discernir esto muy bien. En la medida en que se despoje de lo carnal y cultive su corazón, en otras palabras, en la medida en que se santifique, recibirá sabiduría del cielo. Después de recibir esa sabiduría de lo alto, toda área de su vida prosperará. Por ejemplo, la primera parte de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13, dice que Dios lo pondrá por cabeza y no por cola. ¿Recuerda a José en el Antiguo Testamento? Él era un siervo temeroso de Dios y nunca pecó en ninguna circunstancia, y como Dios le dio sabiduría del cielo, después de un corto periodo de prueba, salió preparado como un vaso de honra apropiado para ser exaltado y puesto en un cargo de honor como gobernador de todo Egipto. Los que han llegado a este nivel de santidad, lo único que desean es hacer la voluntad de Dios. Confían en Él, oyen su voz y reciben la sabiduría del cielo. Por eso, José y luego Daniel pudieron interpretar los sueños de otros. Como José y Daniel habían recibido sabiduría de lo alto y un corazón entendido, pudieron fácilmente interpretar los sueños que Dios había dado a otras personas. Incluso sabemos que Daniel, desde muy temprana edad, tenía temor de Dios y siempre trató de mantenerse santo y puro ante Él. Y a pesar que en ese tiempo el Espíritu Santo aún no había venido a este mundo, Daniel nunca comprometió sus principios con el mundo. Estando cautivo, Daniel podía comer de la mesa del rey. Sin embargo,
como podía haber algún alimento abominable para Dios, se decidió a obedecer la palabra de Dios y solo comía vegetales. Incluso sin el Espíritu Santo, Daniel se mantuvo firme. No obstante, ahora, con el Espíritu Santo, usted puede y debe obedecer incondicionalmente toda la palabra de Dios. Si no, estaría menospreciando el poder del Espíritu Santo y Dios alejaría su rostro de usted y poco a poco lo carnal entraría en su mente. Al final, interpretará la palabra como más le convenga y cometerá las obras de la carne y se autoengañará diciendo que aún tiene fe y que todavía ama a Dios. Volviendo a Daniel, como Dios le dio sabiduría a Daniel, no solo ocupó un cargo de confianza en toda Babilonia, sino también fue reconocido como el más sabio entre todos los sabios de ese reino. Génesis capítulo 2, versículo 19, menciona lo siguiente: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Este es solo un ejemplo de la sabiduría que tenía Adán. Adán tenía la capacidad para señorear sobre toda criatura y sobre el jardín del Edén. Es decir, gobernaba tanto en el segundo cielo como en el primer cielo. Sin embargo, después de pecar, lo carnal entró en Adán. Perdió la imagen de Dios a semejanza de la cual había sido creado y perdió asimismo la sabiduría de Dios. Por el contrario, si se despoja de lo carnal y recupera el espíritu, podrá recuperar la imagen perdida de Dios y también recibir sabiduría de lo alto. Desde el momento en que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, es una nueva creación. Dejará su antigua forma de vivir y será una nueva criatura. Desde el día en que acepta al Señor Jesús, será una nueva criatura. Si antes le gustaban los juegos de video, los dejará. Si antes fumaba, dejará de hacerlo. A partir de ahora empezará a cantar alabanzas, a orar o a leer la Biblia. Si leía novelas insulsas, ahora leerá la palabra de Dios y otras obras que le ayudarán en su vida cristiana. Hará cambios en todas las áreas de su vida. Por cierto, hay muy buena literatura en el mundo y puede leer esos libros. Lo que estoy diciendo es que no tiene que perder el tiempo leyendo libros con un contenido negativo y no edificante. Tiene que hacer cambios en su vida. En la medida en que haga esos cambios, sus pensamientos también cambiarán. Cambiará lo malo por lo bueno. Como se habrá despojado de lo malo en su pasado, ahora amará lo que Dios ama y así recuperará la imagen perdida de Dios. Los animo a cada uno de ustedes a esforzarse por llegar al nivel del Espíritu y a través de la oración sean llenos del Espíritu Santo y se equipen con la palabra de Dios, que es la única verdad. Hermanos, la tercera forma de eliminar los pensamientos carnales y concentrarse en sus estudios o trabajo es tener dominio sobre sus deseos o su corazón. Necesita hacer esto. Si no controla su corazón, no podrá controlar sus pensamientos. Por ejemplo, si se propone empezar a estudiar a las 9 de la noche, deberá hacerlo. Pero si no hay nadie quien le diga lo que debe hacer, el joven no tendrá autocontrol al usar el internet o al ver la televisión. No podrá controlar su corazón. Tener dominio propio sobre sus deseos, es decir, sobre su corazón, depende de la forma en que cada uno haya sido criado, educado y formado. Por ejemplo, si usted ha desarrollado el hábito de cumplir siempre con sus promesas, podrá tener dominio sobre su corazón en esa área. Si desde el principio ha creído que algo está mal, se mantendrá alejado de ello. No participará de ello. Si algo es correcto, entonces deberá desarrollar ese hábito y así tendrá dominio propio sobre sus deseos. Pero los que tienen la costumbre de no cumplir sus promesas jamás llevarán a cabo lo que ellos mismos se han propuesto y menos lo harán con los demás. Por ejemplo, los que llegan tarde a los servicios de adoración y presentan excusas son unos mentirosos. Ahora bien, ¿habrá alguien aquí que me diga que nunca ha mentido? Le pregunto,
¿Estoy siendo acaso injusto? Tal vez usted no recuerde cuándo, dónde ni cómo ha mentido, pero le digo, usted ha mentido. Si frecuentemente llega tarde al culto del día domingo, probablemente llegará más tarde a sus otros compromisos y no cumplirá sus promesas. Me pregunto, ¿qué promesas podrá cumplir con los demás si no cumple sus promesas con Dios? Por eso, sus acciones dirán que usted es un mentiroso y es que no tiene fuerza de voluntad. Por eso, no tendrá éxito en sus estudios ni en cualquier otra cosa que emprenda. Si desde el principio usted aprende a consagrar todo el día domingo al Señor, siempre lo podrá hacer. Pero supongamos que usted tiene un compromiso ese mismo día y en su extravío y confusión mental cree que Dios va a entender eso y no viene al culto. Le pregunto, ¿cree usted que Dios entenderá eso? ¿Por qué Dios tiene que entenderlo si Él es el creador de todo y Él es Dios? Usted ha desobedecido el mandamiento de Dios. ¿Es su familiar, amistad o invitación más importante que Dios? ¿Respeta y ama usted más a ese familiar o amigo que a Dios? ¿Cómo puede desobedecer la palabra de Dios debido a otra persona? Eso no lo entiende Dios. Si no cumple con Dios el día domingo, le pregunto, ¿acaso podrá cumplir sus compromisos con los demás? ¿Cómo puede alguien que ni siquiera cumple su promesa con Dios de venir al culto el día domingo obedecer los otros mandamientos del Señor? Cada argumento, pretexto o excusa que presente no será válida ante Dios. Repito, ¿qué podrá decir alguien que dice que cree en Dios y que vive conforme a su palabra si usando su propio criterio o buscando su propio beneficio no consagra todo el día domingo santo para el Señor? Si no cumple con esto, que es lo básico en su vida cristiana, ¿cómo podrá obedecer los demás mandamientos de Dios? Como les estaba diciendo, si desea tener fuerza de voluntad para controlar su corazón, tendrá que fijarse y alcanzar una por una metas pequeñas. Por ejemplo, si suele llegar tarde a las reuniones, trate de no hacerlo más. Si tiende a no cumplir lo que promete, procure hacerlo a partir de ahora y no ceda en ninguna circunstancia. Por ejemplo, si en verdad se determina a mantener su palabra, pero en una determinada situación piensa que puede postergar algo que ha prometido y que solo por esa vez podría no cumplir lo que ha ofrecido, le digo, usted no ha cambiado ni cambiará un ápice. Incluso después de 10 años seguirá siendo el mismo incumplido. Hermano, una vez que ha hecho una promesa, deberá a toda costa cumplirla. Tener dominio propio sobre su corazón es muy importante. No hay nada más importante que cumplir con su palabra. Así podrá mantener todas sus promesas, sean grandes o pequeñas. Por otra parte, si habla mal de los demás, chismea, murmura, hace bromas o usa un lenguaje mundano, trate a partir de ahora solo de hablar cosas positivas referidas a la palabra. En la medida en que elimina o deja de lado los malos hábitos por su propia fuerza de voluntad, podrá poco a poco controlar su corazón. Si tiene el hábito de mentir, se convertirá en un mentiroso. Un ejemplo, supongamos que una líder de zona o de célula miente frecuentemente. Entonces, los demás miembros de esa zona y otros hermanos de la iglesia, al verla hacer eso, aprenderán también a hacerlo. Cuando alguien está en una posición de liderazgo, a través de sus acciones y comportamiento, enseñará a otros sus malos hábitos. Les enseñará a mentir, a chismear, a murmurar, etc. Y los que han aprendido de esa líder a mentir, pensarán que eso se puede hacer, que no es malo hacerlo, aun cuando es pecado ante Dios, y lo seguirán haciendo. Así, esa líder y las que la imiten irán camino del infierno. Retomando el mensaje, los que pueden controlar su corazón por la palabra de Dios podrán hacer cualquier cosa que se propongan. Supongamos que usted está viendo televisión o usando el internet, pero ya se había propuesto terminar y orar por 20 minutos y luego comenzar a estudiar. Ahora bien, está usando el internet para sus estudios. No estoy hablando del internet como diversión, sino para sus estudios. Lo mismo debe ser para la televisión. Hay muchos programas educativos en la televisión. Como les decía, sin embargo, a medida que se acerca la hora de terminar de ver la televisión o de usar el internet, cambia de opinión y se dice que mejor empezará a estudiar
tan pronto como termine ese programa de televisión o apenas finalice con el Internet. Eso quiere decir que en ese instante ya no tiene fuerza de voluntad ni dominio sobre su corazón. Esas cosas vanas, inútiles, le han robado su fuerza de voluntad y su decisión. Ya no tiene dominio sobre su corazón. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿qué puede hacer en ese momento? Supongamos que la hora que se había fijado ya está cerca y quiere seguir viendo televisión o usando el Internet. En ese momento se debe decidir a parar. Debe tener dominio sobre sus deseos, es decir, sobre su corazón, y hacer exactamente lo que se había propuesto en un principio. Apague el televisor y la computadora, entre a su cuarto, arrodíllese y ore. Y ore el tiempo que usted mismo se había propuesto. Si ha orado con todo su corazón, desde ese momento su voluntad prevalecerá. Como ha hecho lo que se había propuesto y ha vencido sus propios deseos carnales, se llenará del Espíritu Santo. Jóvenes, si pueden iniciar su tiempo de estudio alegres y con un corazón lleno del Espíritu Santo, recordarán todo lo que aprendan. Algunos tal vez me digan que ya lo han intentado varias veces, pero no ha funcionado. Hermano, no es que no haya funcionado, es que no le ha dado tiempo para que funcione. Al principio le será un poco difícil controlarse a sí mismo porque eso va en contra de sus deseos, pero si lo hace una vez, dos, 10, 20 y 30 veces, le será mucho más fácil tener control sobre sus deseos. No será tan difícil. Si lo hace más de dos veces, en forma natural, tendrá la fuerza de voluntad suficiente para gobernar su corazón. Les cuento algo. Cuando estaba en el colegio y tenía que estudiar, a menudo me proponía cumplir ciertas metas. Cada domingo solía hacer planes para la semana próxima. Incluso los escribía. Fijaba una hora específica para levantarme, lavarme, hacer ejercicio, estudiar, comer, ir a la escuela y cosas así. Desde la mañana a la noche, de lunes a sábado, planeaba todo. Hacía un plan detallado de estudio para cada materia, asignándole a cada una un tiempo determinado de estudio. Así es como planeaba las 24 horas de cada uno de mis días. Estudiaba todo en orden y con un tiempo designado para cada tema. También destinaba un tiempo para hacer ejercicios, comer, dormir y descansar. Y cuando no podía cumplir con mi horario, yo mismo me establecía una sanción. Como castigo, no almorzaba o cenaba. Ahora, no es gran cosa dejar de comer, pero antes de creer en el Señor, no almorzar o cenar, especialmente en edad de crecimiento, era bastante difícil. En aquel entonces yo siempre tenía hambre, no importaba lo mucho que comiera, aún así dejaba de comer como castigo por no cumplir con el horario establecido. Por eso me esforzaba al máximo por cumplir el plan de estudio ya trazado, y al hacerlo podía tener dominio sobre mí mismo. Animo a todos los jóvenes y hermanos a que cumplan las promesas que se han hecho a sí mismos. Al hacerlo más de tres veces, tendrán la fuerza necesaria para controlar sus deseos y eso les dará alegría y gozo. Si ha establecido un tiempo específico para estudiar, lo exhorto a mantener esa promesa sin importar las circunstancias. Y en ese tiempo que ya ha separado, procure concentrarse, sea en sus estudios o en la oración. Comience sus estudios después de haber orado, pidiéndole a Dios que le dé poder para controlar sus deseos, para eliminar toda clase de pensamientos carnales y para concentrarse en el estudio que va a iniciar. Deberá cortar con todo deseo de los ojos a fin de eliminar todo pensamiento carnal. Si se despoja de los deseos de la carne, podrá eliminar todo pensamiento pecaminoso. Al principio puede ser difícil, pero a medida que se mantenga firme y resuelto, podrá superar ese momento una y luego tres veces y así sucesivamente. Y a medida que lo haga en forma continua, podrá tener dominio sobre su corazón. Los que pueden controlar su corazón tendrán dominio propio sobre todo lo mundano. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el tercer secreto para estudiar mejor es concentrarse en sus estudios y no divagar con pensamientos que lo distraigan.
he hecho hincapié que para erradicar esos pensamientos carnales de su mente deberá cortar con toda clase de mentiras que son la causa de los pensamientos ociosos y comenzar a despojarse de todo lo negativo que ya tiene en su mente. Tiene que eliminar de su mente todo lo que provenga de la mentira. En segundo lugar, he dicho que debe eliminar todo concepto o idea falsa que ha guardado en su mente, orando y cultivando su corazón en el espíritu. Por último, deberá controlar y tener dominio propio sobre su corazón. Santiago capítulo 1, versículo 5 menciona, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes, niños, colegiales, jóvenes, estudiantes y hermanos en general, puedan dar gloria a Dios en todo lo que hagan, recibiendo en oración sabiduría de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo.
guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios, con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
생명의 말씀 우리에게 있어 능력을 소망하는 우리에게 믿음 충만으로 새 예루살렘까지 우리를 인도하시네 생명의 말씀 우리에게 있어 능력을 소망하는 우리에게 믿음 충만으로 새 예루살렘까지 우리를 인도하시네 진리를 해가세 기쁨과 소망으로 세상을 이기며 그 시권들